Esta laguna, que está llena de biodiversidad, tanto de fauna como de flora, fue creada artificialmente por los monjes del monasterio de Santa María a principios del siglo XVI, entre los años 1500 y 1530. Su objetivo era tener una reserva para el riego de cultivos, abastecerse de agua el monasterio y los molinos, así como la cría de trucha. Hoy en día es uno de los humedales más importantes de Galicia, que unido a su biodiversidad hace que esta laguna sea el monumento natural en A Coruña. Podemos ver, aparte de la flora diversa, una rica fauna, como nutrias, salamandras, tritones, ranas, cercetas, anades, serpientes de agua, ratas de agua, truchas e incluso cangrejos americanos. Las 10 hectáreas que ocupa la laguna tiene una profundidad que oscila entre el metro y medio y los 4,5 metros en las zonas más profundas. En el entorno encontramos una ruta de senderismo que nos permite conocer y disfrutar de este hermoso paraje natural. Cae la tarde y va dando paso a la oscuridad de la noche. Este gran museo natural cierra para nosotros sus puertas. Mañana será otro día.